PEGI 18. Everything can change in an instant, whether or not you're ready. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. This time I'm ready, because I know war. War never changes. Si está aquí, claro. Siempre hay un rastro que seguir. A ver, el cliente. Ha desaparecido de resolver, tal. 25 años. Por lo visto, Earl desapareció un día, sin más. Nadie lo ha visto desde entonces. Nada, pues resolveremos el caso. Ya está. La desaparición, opcional. Obtén la llave de la casa de Hell. Vale. Horquilla. Vale, mira, me llevo tu ventilador si no te importa, ¿vale? Eso es de la Combat Zone. A ver. Uf, qué angustia esta. A ver. Llega a nosotros, haciendo tiempo para todo. Tengo 4 de 10. La patrulla perdida. Esta es. ¿Dónde tengo que ir? Es aquí. Es aquí, es aquí. Manda aquí. Tengo la llave de la casa de Herster. Vale, pues nada. Si no supiera que no es así, debería haberte visto por un necrófago en Diamond City. Pero esa sí. Esta es la casa. Hay que conseguir la llave. ¿Eres esa persona del refugio? Calma, Jefim. Está bien. Tú, cuéntame. Diamond City Radio es terrible, ¿verdad? Dan ganas de arrancarte orejas, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? ¿Es que no escuchas? Ese DJ Travis es terrible. Me dan ganas de volver atrás en tiempo para evitar que inventen radio. ¿Vadim? Es cierto. No escuches a hermano. Alguien debe deshacerse de él. Necesitamos DJ nuevo en radio. Creo que nadie se daría cuenta si desapareciera. Ya me entiendes. ¿Un asesinato? Me parece bien. Muy bien. Debe hacerse discretamente. Sin jaleos. Quizás llevarlo fuera de pueblo.
Vale, voy a tener basta que parar ya. Esto. Vadim, no ya habla sabes que no somos aficionados. En realidad no quiere matar a Travis. Vale, ¿qué está pasando aquí? Lo siento, solo bromeábamos un rato. Es cierto, solo broma. Travis es buen amigo. Finn y yo cuidamos de él. Pobre Travis. Tiene buena intención, pero le falta confianza para este trabajo. Y talento también, la verdad. Así que es un poco torpe. No cree en él mismo, ¿ves? Cree que va a fracasar en todo, así que fracasa. Bueno, eso siempre se puede cambiar. Exacto. Eso es lo que digo a Jeffy. Vamos, aguafiestas. Vuelve a trabajar. Descubriremos cómo ayudar a Travis. Reúnete conmigo en habitación Traserra. Trazaremos un plan. Hombre de confianza. Habla con Vadim. Vale. El muro está bonito últimamente. Imagino que Abbott dio con algo más de pintura. Todos se limitan a pedir cerveza, pero... Me alegra ver clientes que vuelven. Muchos mueren. Avisa si quieres trago. Tengo unos minutillos para ojear. Eso es lo que me gusta oír. Agua purificada. A ver, te vendo esto, 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 esto. Mierda. Pero tienes munición. Tienes de la 308. Tienes del 38, total. Esto es lo que te he dado yo. Te vendo esto. ¿Cuánto? Pierdo dinero. Vadim. Vamos, vamos, bebe algo. No compré bar para vender agua. Earl Sterling trabajó aquí, ¿verdad? Pobre Earl. Desaparecido, sin más. Era tan buen barman y buen amigo. Pero terrible con las mujeres. Era como un elefante en una cacharrería con ellas. ¿Eres de la agencia de detectives Valentine? Se me olvidó entregaros la llave de Earl cuando os contraté. Toma, espero que descubras lo que ha pasado. Seguridad no hace más que gritarme por preguntar. Tengo un bar que mantener. Avísame si quieres algo. ¿Este es tu bar? Vaya que sí. Mi hermano Jeffin y yo elaboramos mejor licor casero de toda Commonwealth. Lo llamamos Grande de Bobrov. Tuvimos que alquilar habitaciones solo para que clientes queden inconscientes bien tras beberlo. Déjame pensarlo. Ya sabes dónde encontrarme. Vale, ¿por dónde salgo? Por aquí. Vale, va, vamos. Vale, pues nada, vamos a hacer esta. Busca pistas en la casa. Vamos a ver. No me hagas llevar toda esa porquería inútil. Tú vas a llevar lo que yo te diga y punto pelota. No llevamos nada, ¿eh? Esto es...
Clarísimo. La salida de Diamond City. Tendría que haber venido con Valentine. Seguro que Valentine sabría qué hacer. A ver. Es que es raro, tío, no. Cuesta. Ah, mira esto. Es que no hay mucho más, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde coño estará? Centro de cirugía, doctor tal cual, cirugía de reconstrucción facial, bla bla bla, coger. Vale, investiga el macrocentro de cirugía. Mira, justamente hemos estado antes ahí. Vamos para allá. Quiero que me dejes en paz. Vete a la mierda, niña. Espero que sea una emergencia. Sí, es una emergencia. ¿Sabes algo sobre este recibo? Déjame ver. Esta es la espantosa letra del doctor Crocker. Parece que Ernst Sterling era uno de sus pacientes. A saber qué chapuza la habrá hecho. Es sencillo. Una operación estética de bajo riesgo. Pero el doctor Crocker no llegó a realizarla. El tal Ernst se esfumó antes de pagar. Bueno. Deberíamos volver a tus necesidades médicas inmediatas. ¿Y dónde está el doctor Crocker? La última vez que lo vi, iba a sacar algo del sótano de cirugía. Probablemente tenía que limpiar agujas o trasladar alguna cosa. Bueno, sigamos hablando de tus necesidades médicas. Obtén la llave del sótano de cirugía. Necesito acceder al sótano, doctor. ¿Acaso esto tiene pinta de ser un baño público? ¿Sabes qué? No contestes. ¿Por qué habría de dejarte mirar ahí abajo? Investigo la desaparición de una persona, doctor. Y creo que el rastro lleva hasta el sótano. ¿Una persona desaparecida? ¿Te refieres a él? Mira, joder, qué bien. Todas seguidas. ¿Sabes qué? Vale, si sirve para cerrar el asunto, toma. Ve a verlo con tus propios ojos. Pero como encuentre algo fuera de su sitio, te pasaré la factura. Me parece muy bien. He leído la entrevista que diste. Eso que dijiste al final, la de la esperanza. Bien dicho. ¿De dónde ha salido toda esta sangre? Lleva directa al sótano. Hostia. Vamos adentro. Mierda, no he guardado. ¿Cuántos problemas has causado, sabes? Pero creo que ya casi hemos terminado. Nuestro pequeño error al fin quedará con... Lo ha decapitado muy loco. Muy mal. Se supone que no deberías estar aquí. Pero no pasa nada. Puedo arreglarlo. Puedo arreglarlo todo. ¿Qué le hiciste a Earl Sterling, doctor? Lo ha despedazado, tío. Yo no hice nada. Fue él el que no quería ser feliz. Los buenos pacientes consiguen una bonita cara nueva. Los malos se desangran por el suelo porque quieren joderle la vida a su cirujano. Acabar pacíficamente, arrestarlo. Has matado a un hombre, doctor. Vas a pagar por ello. Baja el arma y ven conmigo. Yo lo hice, ¿no? Maté a un hombre. Oh, Dios. Hay tanta sangre. Ahora le traumatiza. ¡Sangre! Puedo arreglarlo.
¿Qué hace el loco? Se ha chutado. Parece suicida, si es que... ¿Qué está pasando aquí? Eso nos lo repartimos, ¿no? Ah, parece suicida. Parece que el funeral será con el féretro cerrado. Creo que me debes una explicación. ¿Qué ha pasado aquí? Que se ha suicidado, tío. Sinceridad. El doctor Crocker mató a Earl Sterling. Lo descubrí y entonces se suicidó. Supongo que no pudo con la culpa. ¿El doctor Crocker mató a Earl? La reconstrucción facial. Así que, al final, sí que la hizo. Eso explica mucho más de lo que preferiría haber sabido. El doctor Crocker siempre se preocupó por su reputación. Pero esto es inhumano. Tú no lo sabías. No es culpa tuya. Claro que no es culpa mía. Ese tarado y su dichosa mentalidad de las apariencias ante todo. Ahora se han perdido dos vidas. Es una desgracia. Será mejor que informe a seguridad. Sal de aquí. Eliminar los peligros biológicos va a resultar muy trabajoso. Ok. Vale, lárgate. Doctor, lárgate. Te quiero robar. Vete. Vete. No, no me dejará robar, ¿eh? ¿Te quiere? Nada, madre que lo parió. A ver, pues ahora vuelvo a entrar. A ver si puedo entrar y no está el doctor y mango las cosas. Sí, sigue estando el doctor. Pero, joder, me ha visto. Vete a la mierda, hombre. Vale, a ver, siguiente caso. Habla con Ellie. Vale. He descubierto lo que le pasó a Her. El doctor creo que lo mató en una operación que salió mal. Debo informar a Ellie de lo ocurrido. Muy bien. Pues nada, vamos. ¿A dónde se largó Earl Sterling? Sí, está muerto. Earl no fue a ninguna parte. El doctor Crocker lo mató en una operación chapucera. ¿Crocker mató a Earl? Yo pensaba que habían sido saqueadores o el instituto, pero... ¿Crocker? Sí, hija, sí. Fíjate tú, qué cosas, ¿eh? Se suicidó. Crocker se suicidó. No pudo soportar la culpa. Cielos, lamento que hayas tenido que pasar por eso. Toma. Coge esto. Parece que te lo has ganado. Avisaré a los de Dagautin para que sepan lo que ha sucedido. Qué pena que sean tan malas noticias. Gracias de nuevo por resolver el caso. Ok, Mackey. Si te interesa otro caso, la desaparición. Recibí una cinta de un antiguo socio que decía haber descubierto.